El campamento urbano de verano ya está en marcha y este año llega con una interesante novedad. Además de julio y agosto, como se venía haciendo tradicionalmente, abarcará esta última semana de junio y la primera de septiembre. Entonces este año hemos hecho este campamento, lo estamos haciendo aquí en la Escuela de Música, puesto que las clases y los colegios todavía no están operativos, pero la verdad es que es muy contento, es un éxito, hay más de 45 niños y la verdad es que para nosotros, aparte de que se lo van a pasar estupendamente, como veis, hoy están dando un taller de canto que están súper ilusionados, pues también podemos ayudar a nuestros padres y madres a que concilien, como siempre, la vida laboral con la familiar, que para nosotros pues es uno de los principales objetivos, aparte de que en el campamento pues se lo pasan bomba, aprenden, intentamos que aprendan, que se diviertan y que se puedan aunar todos los factores que para eso se hace. El colegio que cederá sus instalaciones este año para el campamento será el Félix Plaza, mientras que tanto en junio como en septiembre será la Escuela de Música la que acoja a los niños y niñas inscritos para estas semanas. Ayer fue el primer día, momento en el que los niños se conocen. Hemos hecho unas actividades de iniciación a la hora de conocernos, pues, para que los niños aprendan los nombres de ellos, aparte de los demás compañeros. Y ahora, después de lo que es el descanso, hemos tenido un concierto por parte de Carmen, la maestra de música de aquí de la escuela. Entre otras cosas, los niños y niñas participantes han podido disfrutar hoy de un mini concierto de estilos que no están acostumbrados a escuchar, como ópera o zarzuela, mezclado con actividades lúdicas que les permiten aprender mientras se divierten. Bueno, hemos querido acercar la música clásica a los niños más pequeños, que no están acostumbrados a este tipo de conciertos, y hemos hecho un concierto donde hemos interpretado obras de distintos estilos, intercalándolas con preguntas, juegos, para que ellos estuvieran un poquillo más atentos, ¿no? Porque si no, quizá al principio es como, música, pero así lo anima un poquillo a que estén atentos, a que escuchen y que en un futuro pues que quieran aprender un poquito de música. Sí, un concierto didáctico. Pues hoy hemos estado coloreando y jugando al pañuelo. Y después hemos estado escuchando canciones. Nos están cantando canciones, una cantando y otra con el piano. Y primero cuando nos canta la canción, luego nos adivina, nos dice en qué idioma está. Además, estas semanas están previstas las visitas del campamento a la comisaría de policía, al centro de mayores y varios comercios del municipio. Desde el área de educación se ha querido este año enfocar el campamento a que los niños y niñas conozcan más de cerca el pueblo y su funcionamiento. Pues este año la temática es Conoce mi pueblo. Esta semana es un poquito diferente porque van a hacer varias salidas, van a ir a la policía, van a ir al polideportivo, pero el objetivo de este año principal es Conoce mi pueblo. Le vamos a enseñar diferentes temáticas. Una es el respeto hacia la naturaleza con la temática de la sierra. Otro va a ser conocer los edificios públicos del pueblo, que conozcan lo que hay y la utilidad que tiene cada uno de los edificios. Y otra va a ser el tipo de estructura que tiene el pueblo. Un campamento que ya ha arrancado con el múltiple objetivo de conciliar la vida laboral y familiar y que los niños se entretengan a la vez que aprenden, para que el verano no sea tan solo un tiempo ocioso y sin contenido. Los padres interesados pueden dirigirse a la Casa de la Cultura para inscribir a sus hijos e hijas en este interesante campamento urbano.